Ante el juzgado segundo penal municipal con función de control de garantías de Calarca Quindío, la Fiscalía General de la Nación, en el marco de la estrategia anticorrupción, formuló cargos contra el alcalde de este municipio, Luis Alberto Balcero Contreras, y dos personas más por presuntas irregularidades en la celebración de contratos para el suministro de mercados a la comunidad afectada por la emergencia sanitaria. El ente investigador formuló cargos por el delito de contratos sin cumplimiento de requisitos legales contra el alcalde Balcero Contreras y el secretario del municipio José Winser Garzón Tovarías en calidad de coautor y contra Natalia Vanessa Castillo Martínez, contratista, en calidad de interveniente. Ninguno de los imputados aceptó su responsabilidad. Los hoy judicializados, al parecer, habrían tramitado y celebrado el contrato 007 del 2020 destinado al suministro de mercados para grupos vulnerables en el marco del COVID-19 por más de 390 millones de pesos, el cual se había acordado inicialmente e identificado como contrato 005 de 2020 por un valor de 15 millones. Un fiscal del Grupo Especial del COVID-19 con apoyo de la Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía General evidenció que el 8 de abril del 2020 se habría suscrito el contrato 005 con inversiones Echeverry Trujillo S.A. de Calarca. Sin embargo, los documentos y las firmas destinados para el mismo presuntamente se habrían utilizado para suscribir el contrato modificando el valor, el número del contrato y la fecha de suscripción de este. Por su parte, la contratista Castillo Martínez supuestamente fue quien solicitó los documentos que soportaban el trámite de la contratación inicial y habría sido quien sugirió el uso de las firmas a través de escáner para suscribir el nuevo contrato con la sociedad